El 5º Batallón de Intervención en Emergencias se encuentra ubicado en las instalaciones que la UME tiene en la base militar Conde de Gazola, en Ferral del Bernesga. La UME aporta unas capacidades específicas en materia de emergencias y se clasifican en capacidades genéricas y capacidades especiales. Las genéricas son aquellas emergencias derivadas de fenómenos naturales, como la lucha contra incendios forestales, inundaciones, nevadas, seísmos, etc. Algunas capacidades especiales de nuestro 5º Batallón son la búsqueda y rescate urbano, rescate especializado en grandes nevadas, rescate subacuático, rescate acuático en superficie, rescate vertical y espeleosocorro. La zona de acción operativa del 5º Batallón abarca 12 provincias pertenecientes a las comunidades de Asturias, Cantabria, Galicia y Castilla y León. Está compuesto por 524 militares que se organizan en dos compañías de intervención, una compañía de ingenieros y una compañía de plana mayor y servicios. Dispone de especialistas en buceo, montaña, guías caninos, etc. La UME mantiene cooperación absoluta con las comunidades autónomas, cuyas capacidades complementa y equilibra. Fiel a las tradiciones de las Fuerzas Armadas, mantiene un espíritu de servicio constante e ininterrumpido en el tiempo para con la sociedad a la que sirve. Esto es León, la UME. ¿Lo sabías? Bueno, amigos, hoy hemos madrugado mucho porque vamos a ir a grabar con la Unidad Militar de Emergencias. Es de esas grabaciones, molan todas, pero esta en especial mola porque van a un rescate en la montaña, en el puerto de San Isidro. Y bueno, pues son las 6:30 de la mañana, tenemos que estar ahí a las 7, que se pone el dispositivo en marcha. Así que nada, solo os pido que no os perdáis este capítulo, que no os mováis de ahí, ¿eh? A ver si os gusta, que seguro que os va a encantar. La UME trabajando en un rescate en la nieve, en el puerto de San Isidro. Pues estamos ya en la base militar Conde Gazola, en Ferral de Bernesga. Y nos estaba esperando a las puertas, como siempre muy amables, el Brigada González. Buenos días. Buenos días, David, buenos días. Bueno, se ve de fondo el edificio de la UME, el 5º Batallón. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué nos van a enseñar hoy? Pues vais a venir con nosotros a ver una intervención, un simulacro de intervención en búsqueda y rescate en terreno nevado. En este caso, en la estación de San Isidro. Pues vamos a hacer un ejercicio muy completo hoy, porque vamos a poder ir interviniendo a la unidad de rescate montaña que tenemos, la SIER, de la 51ª Compañía. Va a participar el equipo cinológico también en la búsqueda, simulando búsqueda en aludes, y también los equipos de repas que tenemos en el batallón, apoyando en la búsqueda técnica. Además tenemos el vehículo Ruga que vamos a utilizar, los equipos de rescate con dos pelotones que se moverán ahí en la zona. O sea, vais a tener un buen programa para grabar. Muy bien, pues nada, nos ponemos en marcha cuando usted quiera. Vamos y te enseño el batallón, si quieres. Vale, primero vemos el batallón. Venga, vamos. Venga, acompañarnos. Lima Sierra 023, aquí Lima Fostro 01. Aquí Lima Papa 132. Recibida orden de salida en base alerta temprana del elemento de reconocimiento y de primera intervención. Lima Papa 132, recibido, inicio movimiento.
Bueno, mi brigada, hemos llegado a San Isidro. Estamos aquí. Ahora, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Pues nada, ya veis que había llegado el elemento de reconocimiento, ha llegado aquí ya con las indicaciones que le dieron antes en el COP, como visteis en la grabación. ¿Sí? Y ha contactado con el director de emergencia y le ha dado las indicaciones para que los pelotones que han llegado ahora con nosotros puedan empezar a trabajar ya. ¿Cuántos pelotones han llegado? Ha llegado aquí los dos pelotones. Los dos. Están aquí trabajando ya en zona. Y ahora ya el jefe desde el puesto de mando, si estáis viendo aquí el puesto de mando, le está dando indicaciones al COP qué es lo que va a hacer, cómo va a atacar la maniobra, cómo va a distribuir los pelotones en la zona de trabajo y sobre todo cuál es la misión que le ha dado el director de emergencia. En este caso nos ha dado la zona de la estación de San Isidro, de búsqueda. Una zona puntual, se va a aproximar a la zona de búsqueda y están aquí en la zona esta recopilando el material y medios. El equipo cinológico. Claro, el simulacro que debemos hacer es sobre una carrera de montaña en la que por la inclemencia meteorológica se ha perdido gente, se ha suspendido, la climatología ha cambiado. ¿Sí? Y vamos a tener que empezar una búsqueda de gente perdida. No sabemos qué falta, vamos a hacer un recuento, el simulacro está en un punto de control viendo a la gente que está llegando de la carrera y entienden que va a haber gente perdida. Correcto. Entonces, ahora, ¿cuántos operarios contáis? Personal de... Sí. Tenemos aquí el personal del equipo Repas. De la estación Huesca para hacer el apoyo con drones a la búsqueda. El equipo cinológico puede entrar también a buscar antes que el resto. Hoy hemos venido con un perro de búsqueda de personas vivas y un perro para cadáveres o restos humanos. Empezaremos con el de vivos, que es la prioridad, y al final del ejercicio pues utilizaremos cadáveres que si supuestamente queda algo de buscar. Y habrá unas 40 personas ahora mismo de la sección para distribuirlos. O sea que se ponen ya manos a la obra. Manos, ¿no?, a la obra. Lo que tarde el jefe ahora en dar las indicaciones, repartir el trabajo y a funcionar. Ya lo veréis ahora. Lo importante no es ir deprisa, es ir seguro. Ir, ¿no?, seguro, ir seguro. Mantener la información con la que salió del puesto de mando el jefe sobre la emergencia. Sí. Llegar aquí, valorar la emergencia por el evento de reconocimiento. No por ir más deprisa se va a hacer las cosas mejor. Siempre perdemos más tiempo en el planeamiento, porque mantener un protocolo de actuación seguro ayuda a la emergencia a resolverla y es seguro para nosotros. Muy bien, pues nada, pues los esperamos. Ya están ultimando detalles. Están ultimando, ya cuerdas, veis ahí. Estamos viendo ya cómo se están preparando con todo. Sí, hay que llevar todo el equipo preparado. La camilla, habrá que evacuar a gente seguramente. Ya. Como tenemos la estación de San Isidro asignada y demás, hemos contactado ya también con el personal de la estación y en colaboración con ellos vamos a... Pues eso está bien. Tenemos unos convenios de colaboración con la UME y que hacen una labor muy importante y estamos encantados de tenerles aquí practicando, haciendo sus simulacros, todo lo que necesiten en colaboración con ellos, porque eso luego reporta en beneficio para toda la sociedad. Porque estas intervenciones siempre estamos colaborando con la emergencia, con la institución que está responsable de emergencia. Un ayuntamiento, una estación. En este caso será la Comunidad Autónoma de Castilla y León, que tendrá la dirección de la emergencia y habrá distintos elementos que participen, la Guardia Civil, el SEPA de Asturias, en Castilla y León con sus equipos de emergencia, y nosotros nos sumamos a este dispositivo. Muy bien. Muy bien, brigada, pues nada, ya esperamos a que salgan, ¿vale? Muy bien, perfecto. Hablamos ahora con el jefe del pelotón que va a salir en la búsqueda de los desaparecidos, que nos va a explicar un poco el equipo que llevas, Fernando. Cuéntanos. Bien. Pues en primer lugar llevamos equipo de travesía, esquís, bueno, bastones, botas de travesía. Es un arnés de montaña con distintas cosas, pues llave, crampones, arba, pala, sonda. Eso es, digamos, equipo técnico. Y luego llevamos lo que es el equipo de vida. Es una mochila de doble jornada, la esterilla, llevamos un saco de invierno y luego lo que es comida. Sí, porque la previsión que tenemos es que podemos, posiblemente hagamos noche arriba. Para hacer. La previsión es esa. Luego, el equipo colectivo, que lo lleva el equipo Cierra Fila, llevamos un AUTE 2000. Y todo lo necesario para montar la UTE, cuerdas para arrastre, para estreparla y el equipo colectivo. He recibido búsqueda con dos equipos,
equipo 1, zona norte, equipo 2, zona sur. Iniciamos movimiento en este mismo instante. Mérida Bravo es recibido. Cambio. Estamos con el Brigada Alvela, que es el que está al mando de las operaciones, ¿verdad? Sí, correcto. ¿Qué es lo que están haciendo? Bueno, estamos en un ejercicio táctico en un supuesto de búsqueda de tres personas desaparecidas. Han dividido los sectores de la carrera, zonas de búsqueda, y han activado a la unidad militar de emergencia, su sección de rescate, para ayudar en la búsqueda. Han comenzado ya la búsqueda, han iniciado ese movimiento, y ahora lo que están buscando es, a caballo de ese itinerario previsto, intentar encontrar pues algún indicio, alguna muestra. Ellos me imagino que vayan con una mochila y que vayan preparados para estar un día o lo que haga ellos, falta, ¿no? Ellos tienen que estar preparados para estar 24 horas de búsqueda. Tienen que ser independientes 24 horas porque nunca se sabe en el terreno donde se pueden encontrar, ¿no? Que van a pernoctar en nieve con el herido si aparece, que aparecerá. Bien. Las condiciones meteorológicas son, pues, nieve, son similares para pasar sí. Una noche un poco complicada. Agradable. Sí. Muy bien, gracias, Brigada. A vosotros. Llevamos un material colectivo a la hora de hacer búsqueda y rescate en terreno montañoso, en este caso en nieve. Lo que llevamos es la camilla UTE, se lleva en dos partes divididas entre el personal. Y luego llevamos estacas de nieve, cuerdas, varias cintas, mosquetones, poleas, en caso de que haya que hacer alguna tracción. Miembro del equipo de rescate lleva un equipo individual. El ARBA, que es parte de la seguridad, lleva pala, lleva piolé, llevamos crampones y para el movimiento llevamos esquís de travesía. Mérida de J. Sier. Le mando ubicación de los indicios encontrados por el sistema RPAS. Se lo mando por inbox. Nadie ha recibido. Alfa C.
5, en esta zona, es la zona que ha encontrado el dron los indicios. Eso se ha mandado al puesto de mando y ya ha mandado el recibido. Es la hora de comer y no nos puede faltar el jamón de Agustín Risueño, a cuchillo. Hemos traído jamón y cecina y regado por el Prieto Picudo, el mejor de la zona, el Vitali. En Reformas Prointecasa nos dedicamos a la construcción de obra nueva y reformas. Hacemos todo tipo de reformas y obra nueva con los mejores profesionales y garantías. Convertimos tu vieja casa de pueblo en un hogar, la mejor relación calidad-precio. Contamos con una amplia experiencia en el sector de más de 14 años a tu servicio. Ese es nuestro mejor aval. Estamos en la avenida Villa Benavente, número 2, bajo derecha. En Distrol apostamos por la innovación y el ahorro, ofreciéndote los mejores precios de la ciudad en todos nuestros combustibles. Con más de 20 años de experiencia en la distribución de gasóleos a domicilio, ahora también puedes confiar en nosotros para el repostaje de tu vehículo. En nuestra gasolinera contamos con instalaciones pioneras del sector, con cajeros autoservicio 24 horas y descuentos para los clientes que disponen de la tarjeta de fidelidad Distrol. Infórmate sobre nuestros precios y plazos de entrega en nuestras oficinas o llamando al 987-283624. Nadiser Adhesivos y Serigrafía llevamos desde 1990 grabando tu ropa y llevando tu empresa muy lejos. Especialistas en grabaciones en vinilo y transfer, sublimación y rotulación de vehículos. Contamos con las últimas técnicas de grabación y un equipo humano especialista en serigrafía, impresión digital y bordados. ¿Qué necesitas? Nosotros nos encargamos del desarrollo de tu idea, diseño y posterior grabado donde tú quieras. Plasmamos tus ideas. Pinturas Genaro Fontecha, desde 1973, tu tienda de pinturas y papeles pintados, todo tipo de pinturas para la decoración de interiores, más de 50.000 colores al instante, pinturas para fachadas según la patología, morteros monocapa Cotegran, morteros técnicos de reparación, pinturas para la industria del metal, pinturas para la industria de la madera, todo esto y mucho más en Pinturas Genaro Fontecha. Vitalis, una bodega que apuesta por el enoturismo de nuestra región. Ofrece diferentes visitas guiadas con degustación de sus vinos más reconocidos, como son el Lágrima de Vitalis Albarín y los tintos Vitalis de Prieto Picudo, además de otros vinos como el Lágrima de Vitalis Rosado, Lulú Semidulce y el Vermut de León Duende de Vitalis. Si quieres pasar un rato agradable, no lo dudes, ven y disfruta, serás muy bien recibido. ¿Te gusta el jamón? A cuchillo es tu sitio. Con las cuatro denominaciones de origen, no puedes quedarte sin probar su jamón Gran Reserva o cecina. O si te apetece algo diferente, hay surtidos de calidad con exquisitos productos de la tierra de León, quesos, morcilla o callos, entre otros. Los podrás encontrar en la calle Cervantes número 7. Si estás pensando en organizar cualquier tipo de evento, cuentan con un gran servicio de cortadores de jamón. El jamón en a cuchillo. Babyrin, pensando en el bebé. Somos distribuidores de las mejores marcas de cochecitos y sillas de auto. Especialistas en sillas a contramarcha, probamos e instalamos. Posibilidad de financiación hasta 12 meses sin intereses. Ven a visitarnos en la calle Fray Luis de León, número 17. Fisioclínicas, buscamos un abordaje interdisciplinar del paciente. Para ello contamos con fisioterapeutas, nutricionista, podólogo, entrenadores y otros servicios. Como novedad, le damos la bienvenida al campo de la fisioestética, donde se realizan tratamientos para el acné, de rejuvenecimiento facial, atenuación de arrugas e hidratación o tratamiento anticelulítico y reductor. Jacobo. Muy buenas, David. Power Fitness, estamos aquí con mi amigo Jacobo. Diles dónde estamos, hombre. Estamos en Avenida Lancia, número 6, bajo. ¿Tu casa qué es? ¿La casa del deportista? Casa, pues, enfocada al mundo del deporte en general. Sí. Algo de fitness, musculación, suplementación deportiva.
artes marciales, boxeo, karate, taekwondo, pues sí, tenemos un gran surtido de, bueno, pues de material. Háblanos, a ver, vamos a empezar por, no sé, por aquí, por los botes estos. ¿Qué son estos botes? Pues a ver, pues los botes que veis que están por la tienda, alimentación deportiva, suplementación deportiva, pues dedicada, pues eso, a alimentar al deportista después de ejercicios, ¿sí? Para complementar comidas, desde un bote de proteína, unas vitaminas, pues hay un amplio surtido de... Ya. De cantidad de productos, vitaminas, magnesio, minerales, bueno, de todo tipo. Bien, sí, hay un amplio surtido de... Muy bien, para los corredores, los geles esos famosos, que yo nunca tomé ninguno, pero bueno, hay mucha gente que sí, barritas, sí, y geles, bueno, sí, cada utiliza. Uno lo que esté acostumbrado. Yo lo que recomiendo a todo el mundo, sobre todo desde el desconocimiento, ¿sí? Pues que acudan a un lugar como este, gente que ya llevamos tiempo dedicándonos a esto. Y que se dejen asesorar. Y que se dejen asesorar. Creo que esto de la maquinaria estás vendiendo muchísimo, ¿no? ¿Por qué el boom de esto? El boom de esto, sobre todo, a ver, ya venía de atrás, en menor medida, y ahora en mayor medida, pues la fatalidad de lo del COVID, cierre de gimnasios. Entonces, pues al final deciden comprar algún material para casa, pues desde un TRX, desde unas mancuernas, desde una barra con discos. Bicicletas he visto y cintas, muchas. Maquinaria de fitness, musculación, somos distribuidores oficiales de varias marcas. Sí, damos una cobertura importante. Y pues eso, desde una cinta de correr, una bicicleta estática, una bici de spinning, un elíptico, un remo, una máquina de remo, pues cualquier cosa. Sí, pues y ya por último, te veo que tienes ropa también. Ropa, pues sí, dedicada un poco a la gente de artes marciales, pero que hay una línea de ropa, de chándals, pues sí. Un chándal pues normal y corriente, como puede ser un chándal de, como el que llevas, sí, tú sí, o yo, vestir, sí, sí. Cualquier tipo de sudadera, camiseta, y bueno, es lo que hablábamos antes, dedicado al boxeo, taekwondo, muay thai, kickboxing, somos especialistas también en cualquier tipo de... Pues nada, accesorios. Ya sabéis, la casa del deportista, amigos. Aquí estamos. Dejaros asesorar por Jacobo. Calle Lancia número... Número 6, bajo. ¿Abrís de lunes a...? De lunes a sábado, sábado solo por la mañana, vale. De 10 y media, el sábado 10 y media a 2, y el resto de los días 10 a 2, y de 5 a 8 y media. Muy bien. Un teléfono. 987-03-5422. Jacobo, un placer, ¿eh? A vosotros. A seguir bien, a amigos. Vosotros. Adelante. Hemos visto los indicios, vamos a palear, solicito un equipo cinológico. Recibido.
Rosa, acaba el programa. Quizás el que más te haya gustado hasta ahora. A mí sí. Lo de la UME yo creo que es algo interesante para todo el mundo. Además son gente que ayudan siempre, que los pobres les mandan a para todos sitios para ayudar. Y yo creo que no está suficientemente reconocida la labor. Y luego las imágenes es que son espectaculares. Lo de la nieve da mucho juego. Claro, da mucho juego. En verano a ver qué hacemos. ¿Y de qué nos vas a hablar hoy? Una lavadora que es bastante novedosa, aunque alguna de yo creo que ya lo hemos comentado. ¿Vamos? Vamos a verlo, venga. La Balay. La lavadora Balay de toda la vida española. La novedad de la autodosificación. Tienen un depósito que está aquí para detergente líquido y para suavizante. Echas, te compras un litro, lo echas, otro litro de suavizante y estás más de un mes lavando sin tener que andar Ella solo la va cogiendo. Efectivamente. Y tiene programas automáticos. En los programas todos automáticos, ella sola, según esté el nivel de suciedad de la ropa, coge más cantidad o menos cantidad de detergente y de suavizante. ¿Qué es inteligente? Se consume menos, menos agua, menos detergente. ¿De cuánto es el tambor? Esta es de 8 kilos. Es una lavadora de última generación. Mínima clasificación energética, que quiere decir que gasta poco. Muy poca agua. Sí, pues ya lo sabes. Con lo cual, máxima novedad, pero sobre todo comodidad para uno, que al final es lo que necesitamos, que sean las cosas cómodas. Calle Corredera número 13, al lado de la Plaza de Toros. Y algo que hacemos siempre hincapié, que es la financiación gratuita. ¿24 meses? 12 meses. 12 meses. Pero bueno. 500 euros a 12 meses sin, no te enteras. Sin intereses. Y llevas esta máquina de lavado súper guayo. ¿El horario ya para terminar? De 10 a 2 y de 4, ahora abrimos un poquito antes y cerramos a las 7 y media, mientras tengamos el tema de... Del COVID. Que estás muy guapa, ¿qué vienes? ¿De la lavandería? Efectivamente. Pues muchas gracias, Auroris. Bueno, gracias a vosotros por venir. Bueno, pues adiós. Adiós, hasta luego. A la cama.